Los peces que yo le doy son Guppies y Molly, que son pues de mi misma producción, de mi mismo criadero, ya que yo no me arriesgo en comprar peces que a veces vienen parasitados, o vienen con lernia, o vienen con hongos. Lo ideal es no arriesgarse para pues al final llegar a tener. Pues esta es la pecera completa, es una pecera de 160 litros. Yo creo que es ideal para el número de ajolotes que tenemos. Mucha gente no recomienda los filtros de cascada. Sin embargo, este filtro que manejo, vemos que se le puede subir el flujo, la corriente, porque la corriente y el movimiento de agua es muy cierto que a los ajolotes no les agrada. Pero bueno, la ventaja de estos filtros de cascada, mantienen el agua en movimiento, se les puede regular hasta que sea prácticamente un goteo o que sea un afluente de agua muy leve que no sea molesto para ellos. La luz, pues aquí yo les tengo una pequeña lámpara de LEDs. Los LEDs solamente se los prendo cuando yo los voy a ver, los voy a disfrutar un ratito. Y pues ahí está. Esa es mi pecera de ajolotes. Espero que les guste. Únicamente les voy a dejar una toma en cámara rápida. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Si la sé, a la orden. Si no la sabemos, probablemente la investiguemos juntos. Y pues bueno, las recomendaciones también son bienvenidas. Hay gente que pues nada más se dedica a los ajolotes. Es obvio que debieran saber mucho más que nosotros. Nosotros ya sabemos, tenemos tortugas, tenemos cocodrilos, peces, tenemos serpientes, tenemos iguanas. Entonces, espero que esta información que les he dado prácticamente sea, es básica, pero pues hasta cierto punto creo yo un tanto completa. La alimentación puede ser, ya saben, tubi, artemia, grillo, tenebrio, pellet. También les damos trocitos de pollo, hígado, res, corazón. Lo ideal es que siempre tengan organismos completos, como son, ya vimos, los peces o los grillos. Y ahí está, esta toma final. Pues vean qué maravillas. Los primeros que resaltan aquí enfrente de la pecera es un par de albinos dorados. Ya nos dimos cuenta, algo de lo que platicábamos, es que tienen un anillo iridiscente en la orilla, en la periferia de la pupila. ¿Ya se dieron cuenta? Eso es algo que el melanoide no tiene. Cuando ustedes quieran ver un melanoide, ya sea albino, leucístico o melanoide solo, se van a dar cuenta que no lo tiene. Cuando hablábamos de los iridóforos o células reflectantes o pigmentos reflectantes, estamos hablando de estos puntitos. Ya se dieron cuenta, el color amarillo y dorado no es uniforme, sino que tiene unas zonas en donde pues prácticamente reflecta la luz, es iridiscente. Ahí está el ojo. Ahí está, este es un albino dorado. Ya lo vimos ahí en fotos, ya lo explicamos un poquito. Esta belleza, esto es el silvestre, el normal, del que vienen todos los que conocemos. Ya vimos esto, están muy bonitos, sí, pero también el wild type, la fase silvestre, están súper, súper padres, sin lugar a duda. Aquí está uno, tengo un par de cada uno, tengo dos silvestres. Tengo dos doraditos. El otro leucístico. Vamos a hacerle una toma un poquito más cerca. Ahí está. El sonriente leucístico. También tiene unas branquias rojizas, medianas, no tan desarrolladas. Y bueno, los ajolotes. Estos ya tienen cerca de un año, deben de tener aproximadamente sus 20 centímetros. Podemos darnos cuenta que se trata de un macho porque las gónadas llegan a ser visibles. Tienen un dimorfismo sexual en el sentido de que las gónadas pueden llegar a ser perceptibles como una pequeña masa o un pequeño bulto por detrás y debajo de las patas traseras, en donde inicia el velo mayor de la cola. Entonces ahí están. La recomendación siempre es que no se tenga sustrato o que se tenga un sustrato de arena muy fina.
Anteriormente yo los tenía con arena o con grava un poco más gruesa, pero se ha sabido de casos en que los ajolotes pueden llegar a ingerir esta pequeña arena y se pueden llegar a ocluir. Entonces la recomendación es una arena así muy fina, en caso de que llegaran a comérsela, no llegar a obstruirlos. Yo sé de mucha gente que los tiene con arena, con grava más gruesa, jamás les ha pasado nada, pero más vale no correr el riesgo. Se pueden poner troncos, se pueden hervir antes de ponerlos para eliminar los excesos de taninos que pueden llegar a ser sustancias tóxicas. Se pueden poner bien plantas naturales, como aquí tenemos estas amazonas. Se pueden poner plantas artificiales. Se pueden decorar con algunos pequeños troncos. Bueno, y para los más curiosos, quiero mostrarles una sugerencia, si es que les sirve. Para alimentarlos yo uso un refractario, entonces vayan y róbenle a mamá un refractario grande o cómprenlo. Y vamos a ver cómo lo hago yo. Si les parece la idea, si les gusta cómo lo hago, pueden hacer de la misma manera. En este momento vamos a ver qué es lo que tenemos. Me parece que tengo ahí lombriz californiana. Pues bueno, ya sabemos que la lombriz vive en la tierra. Esto es lombriz californiana. Mi hermana también tiene ajolotes, entonces ella los cría y me pasa ahí las lombrices. Tiene una gran cantidad de lombrices y de composta porque también le agrada el jardín. Vean, incluso aquí ya se metió. Yo lo que he visto que es que ya relacionan aquí el contenedor con alimento, porque apenas les pongo el contenedor y en un rato más empiezan a llegar. Entonces vamos a echar la lombriz y vamos a ver cómo comen. Pues ahí está. Apenas introduje la lombriz. Este leucístico ya está intentando entrar. Este albino dorado ya le está entrando con Toño. Y les digo que tienen un olfato muy desarrollado, porque inmediatamente pongo aquí el contenedor con la lombriz y por lo menos aquí este dorado ya está haciendo de las suyas. Vean qué rico come, hasta se me están antojando las lombrices. De hecho es algo de lo más nutritivo y es algo de lo que más se recomienda. Me parece que la lombriz que le puse va a ser insuficiente. Si es insuficiente, ahorita les damos unas más. Por ahí está el refractario. ¿Qué hace? Pues que el ajolote ingrese en él, que no se entierre, porque la lombriz cuando está viva pues se entierra y evitamos que nuestros ajolotes coman arena, ¿no? Vamos a esperar a que lleguen unos más para que puedan verlos. Bueno amigos, pues nos despedimos aquí con estos tres more fenotipos que son los que yo tengo. Ahí al final vemos el silvestre, acá veremos el leucístico en medio y aquí al frente vemos al dorado. Una última recomendación, se sugiere siempre usar agua de garrafón o de preferencia esta que se produce en las purificadoras o embotelladoras de agua, que es el agua de ósmosis inversa. No es totalmente obligatorio. Si ustedes compran un kit de medición de parámetros de los niveles de agua, ahí se van a dar cuenta. Googleen y pongan PDF cuidados ajolotes, les van a aparecer todas las características que debe de tener el agua en cuanto a dureza, nitritos, etcétera. Y bueno, yo lo que hago es que la tengo en el jardín, tengo una tina de 600 litros, la dejo reposar 3-4 días y así mantengo que los parámetros del agua sean prácticamente exactos a los que ellos necesitan. Entonces, pues ahí está, ya saben. Cuiden la vida, amen los ajolotes y hasta la próxima amigos. Bye. Y ya saben amigos, like, suscríbanse y compartan.